It's making me weaken. You and your status, walking like that. It's really getting too much, but I can't pull back. Though I try to resist, I can't fight this. And no one makes me feel like you do. In my mind, got a hold of me. When I'm awake, I'm all blind. You and your magic, like infinite power. God knows I try to resist, but you're pulling me closer. Oh, I gotta stay away, but you won't let me.
Muy buenas tardes, amigos, amigas del deporte de la orientación. Bienvenidos a una apasionante tarde que nos va a tener aquí bien pendientes de las pantallas como hemos estado esta mañana. Soy Nando Rico, es un placer estar de nuevo con todos ustedes desde esta localidad que nos ha acogido como si fuéramos naturales de aquí, desde Puebla del Río, provincia de Sevilla, justo al lado de la capital hispalense, donde durante todo este fin de semana se está celebrando una nueva edición del Campeonato de España de MTBO, de orientación sobre mountain bike. Ya tenemos en imagen y estamos a punto de verlos a los primeros hombres élite de categoría élite. Es la principal de las categorías que se disputa y en la cual vamos a centrar la mayor parte de esta retransmisión. Junto a mí tenemos a José Luis Juan Casillas, que es el seleccionador nacional de este deporte, de esta variante del deporte de orientación, como es el MTBO. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nando, y buenas tardes a todos los oyentes y nuestros seguidores que están siguiendo desde el streaming por YouTube de la Federación Española de Orientación. Y bueno, estamos en una tarde soleada en la modalidad de sprint. Esta mañana hemos tenido la media y ahora con las pilas cargadas hemos hecho el sprint súper rápido, con calor, pero bueno, tampoco se puede soportar este calor. Hemos pasado más calor esta mañana y nada, una carrera muy emocionante, con muchos cambios de dirección, muy rápida, zona mixta, zona de terreno de bosque y después zona urbana y bueno, pues un poco laberinto. Lo avanzaba el seleccionador nacional. Tenemos la parte de sprint, una de las tres que componen toda esta competición en el Campeonato de España. Es la carrera de sprint. Esta mañana hemos tenido la media distancia en el que hemos vivido una mañana apasionante, prácticamente en el que hasta el último segundo no hemos tenido, José, ningún dato seguro, ¿eh? Hemos visto los parciales, pero no sabíamos nada seguro. Sí, bueno, el formato que se hace en los campeonatos de España es el orden de los mejores corredores se dan al final, con separación de 2 o 3 minutos de intervalo para que no se puedan seguir. Y bueno, pues los mejores corredores estaban al final y claro, ha sido el vigente campeón del 2022, salía el último, ha llegado el último y ha llegado el último con el mejor tiempo. Ha llegado el último, pero el primero, porque sí, ha sido revalidado su título de campeón de España, Juan Sant, ni más ni menos, después de una carrera que le ha salido bordada y en la que ha sido capaz de bajar de una hora, que es un tiempo habitualmente más largo de lo que suele registrarse en las medias distancias. En una distancia de media distancia es más o menos una hora. Uh-huh. Quizá a lo mejor un poquito larguita. Normalmente pecas porque como son tres carreras, pues intentas acortar un poco y hacerlas más cortas para que la gente no llegue tan agotada. Pero nada, ha estado el tiempo bien y nada, ahora a ver qué tal va esta tarde. Ya estamos viendo los primeros corredores, bueno, los primeros corredores. El primero, élite. Los corredores élite que están llegando y como podemos ver, esta zona es la zona de bosque, que no hay mucho bosque, es un poco secarral, y donde ya veremos más tarde que es una zona donde se permite la ciclabilidad en cualquier zona del terreno. No hay por qué seguir la senda. Normalmente se sigue las sendas son las más rápidas, pero no tiene por qué en ese punto, en esa zona del terreno, se podía hacer campo a través. Los valientes se atreven a hacerlo, los no tan valientes, pues aseguramos. Veremos si hay alguna selección, porque al final en la carrera de sprint no hay tantas posibilidades para elegir. Luego se meterán en zona urbana, sí que sabemos que hay diferentes bocacalles en las que van a tener que seleccionar cuál es la que prefieren. En cualquier caso, en esta prueba, José, no esperamos grandes diferencias. Aquí no se ofrecen grandes diferencias, lo que pasa que parece que no, pero como te la juegas más, vas más al límite, cuando haces un fallo bastante destacado, es decir, clamoroso, ¿no? Clamoroso, que aquí a lo mejor, siendo una carrera que será para el tiempo estimado del ganador unos 15 minutos o 20 minutos, pues claro, perder 1 o 2 minutos es mucho, es un mundo. Vamos a ver cómo llevan a cabo su desempeño en esta segunda de las tres pruebas que a lo largo de todo el fin de semana se van a llevar a cabo aquí en Puebla del Río, en esta localidad, en una tarde, como decíamos, ventosa, soleada, con temperaturas de 30 y pico grados, que seguro que marcan un poco
algún resultado de algún corredor que tal vez pueda verse más perjudicado, que no soporte también estas temperaturas? Sí, bueno, Sevilla, el que viene a Sevilla sabe lo que viene, más en mayo y con la que está cayendo en toda España. Pero bueno, se está bastante bien, ¿eh? Estamos aquí ahora mismo, corre el aire y eso se agradece. A veces nos quejamos de que en bicicleta si te da el aire te molesta, pero hoy se agradece. Se agradece. Se agradece. Y cuando estás concentrado en medio del mapa ya ni te das cuenta de nada. Estamos viendo también al corredor y el cámara que sigue al ciclista, eso también pone un poco nervioso. Sobre todo, bueno, los élites, igual los corredores élites están acostumbrados a esta tensión de que te vayan siguiendo, pero los amateurs ya lo llevamos peor. Vemos cómo está Iago mirando, Iago Breijo del Xesteiras, el gallego, está mirando bien atento su mapa para seleccionar. Es que hay muchos puntos, porque vamos a hablar un poco del recorrido. Es el recorrido del sprint, ya lo saben, con una distancia total de 5.720 metros en el caso de los hombres élite, serán de 4.550 para las mujeres élite, desnivel acumulado de 55 metros para ellos, 45 para ellas, 26 puntos de control para ellos, 24 para ellas en muy poca distancia, es decir, es frenético. Frenético, cambio de ritmo, tienes que anticipar lo máximo posible para poder adelantar. Vemos como el corredor aquí empieza a dudar, no sabe por dónde salir, se queda con la duda. Esta zona, por ejemplo, yo he estado en carrera, no se leía bien. Uh-huh. Se supone que tiene que ir al bancal y seguir por el límite del bancal, pero no estaba bien cartografiado y generaba muchas dudas. Pero bien, el corredor está dudando porque hay un surco que no sale en el mapa. Hay esas cositas que, como nos ha dicho Pedro Pasión esta mañana, es que hasta última hora le estaban cambiando las máquinas, las máquinas de talar árboles, etcétera, pues le han cambiado muchas cosas y yo creo que aquí también le ha pasado algo parecido, porque esa zona no está muy bien cartografiada. Hay unas cintas que de alguna obra o alguna cosa que han tenido que hacer y te dejan un poco en el aire. Sí, podemos contar esta tarde con esa cámara Rider que va a tener ocasión de seguir sobre todo a los principales figuras. Ya hemos hablado esta mañana de ellos, de hecho los que teníamos señalados tanto en categoría de femenina como masculina han sido los principales resultados. Hablamos de Mónica Aguilera, que ha sido de nuevo campeona de España, sus 49 años en la distancia media. Una Mónica Aguilera que ya tiene en su palmarés unos cuantos campeonatos nacionales desde hace mucho tiempo. Hablamos también de Elena Illán, de Nerea García, de Jana Lusser, que ha quedado finalmente segunda, de Miren Arina, en el caso de las féminas élite. Hablamos en el caso de los hombres élite, de Juan Fran Marín, de Javi Muñoz, de Juan Sanz, que como hemos dicho ha revalidado su título en la media distancia, un título que ya obtuvo en el 2022. En su distancia favorita. Hablamos también de Jorge García o de David Toll, que también ha tenido un buen desempeño esta mañana. Con algunos de ellos hemos tenido ocasión de hablar. Tenemos ya a cuatro hombres élite en liza. Iago Breijo, que hemos tenido ocasión de seguir. Jesús María Garrido, del Madrid Imperdible. César López, del Lorca Orientación. Y también Rodrigo Iván Rodríguez, del Compás. Todos ellos están ya recorriendo este trazado de poco más, bueno, de poco menos, mejor dicho, de 6 kilómetros, con un tiempo estimado de unos entre 15 y 20 minutos es el que van a tardar. Tienen el punto de salida ubicado justo al lado del polideportivo de esta localidad. Recorren ese tramo fuera de la localidad donde los hemos visto y que tenemos ahora mismo en imagen con nuestra cámara y que parece que está suscitando algunas dificultades a los corredores. La escala en modalidad sprint es ampliada, esta escala es 1-4000, esta mañana corríamos en 1-15000, si no recuerdo mal. Entonces de 1-15000 a 1-4000 los tramos, los recorridos son mucho más cortos, entonces te vas pasando comparado con lo de esta mañana y entonces genera muchas dudas de exactamente dónde estás. Yo, por ejemplo, en la carrera he tenido dos fallos, bueno, un fallito así que me he pasado la baliza y me ha tocado darme la vuelta y digo, ¡uy! ¿Qué me la he pasado? Hemos visto a un corredor que le ha ocurrido también en fuera de categoría élite, porque es que hay una baliza a apenas 100 metros de la meta. El hombre ha pasado directo, le ha tocado darse la vuelta antes de pasar, porque si atraviesa la meta y no ha picado, estaría descalificado. De hecho, a mí me ha pasado, digo, porque ves que te queda la penúltima, bueno, antes de la meta, la penúltima y ya meta, y desde abajo vas subiendo, es línea recta,
esa baliza no te la esperas y dices, que me la paso. Y a mí me ha tocado pegar un frenazo también porque vas mirando el mapa y dices, ostras, ya está, ya ha acabado. Estamos viendo la secuencia de puntos de televisión que tenemos marcados. Sí, mirar cómo suben, es un puentecito para pasar la carretera nacional y vas subiendo y es curioso como no sabes si tienes que ir por arriba o por abajo, te genera un poco de duda. Y bueno, te ponen ahí un paso, una baliza para que pases y ya sí que sigues por arriba, pero después hay una serie de laberintos que bueno, ya ahora mismo no puedo hablar, ya lo veremos ahora más entretenidamente cuando ya salgan todos los corredores. Bueno, pues eso, lo que estábamos diciendo, lo de élite, chicos, ya tenemos algunos corredores en curso, pero mientras que no hayan salido todos los corredores, no podemos abrir el track, tener el track en abierto. Uh-huh. Así que nos toca de momento conformarnos con las imágenes de la gente, las diferentes categorías, porque bueno, teníamos que explicarlo, es decir, esto es campeonato de España y en la modalidad de orientación se compite desde los 12 años, bueno, 15 en orientación MTBO es 15, 17, 20, 21, élite, 40, 50 y 60. Es decir, hombres y mujeres. Entonces aquí, pues bueno, todo el mundo disputa su categoría y si se les da bien, pues pueden hacer el podium de su categoría. Vamos a echar la vista atrás al año pasado, lo que fue ese campeonato de España de MTBO en Huesca, en este caso, que quedó con un podio configurado de la siguiente forma. Juan Sanz, que ya ha sido campeón en la media, también se impuso en el sprint. Y en la entrevista de esta mañana nos ha dicho que él le gusta mucho este tipo de pruebas y esta prueba, si no pasa nada, es de los favoritos, de los principales favoritos. Javier Muñoz fue segundo del Altair de Cáceres y tercero fue Juanfran Marín, así que... Sí, los mismos tres de esta mañana. Nombres importantes, básicamente, sí. Los mismos tres de esta mañana. Veremos si el orden en el cual quedan clasificados finalmente en esta segunda de las tres pruebas de este campeonato de España de orientación es el mismo o no. Eso está todavía por ver. Sí, encima en sprint pasa que siempre hay alguien que no te lo esperas y que se mete ahí, que hace un carrerón, que le sale muy bien, que le cuadra todo y se ponen ahí. ¿Por qué? Porque... es una prueba tan explosiva que si te sale bien cuadrado... Ha habido un golpe aquí casi en línea de meta, un joven corredor, parece que sin ningún problema puede ser. ¿Y sabes lo que le ha pasado? Le ha pasado eso, que se ha saltado a la baliza, ha tirado a dar media vuelta, no ha podido controlar la bici y se ha ido al suelo, afortunadamente despacio, sin ningún problema. Continúa, no lo hemos podido ver en directo, pero nosotros que estamos situados justo al lado del arco de meta, sí que lo hemos visto. Y me gustaría, José, que explicáramos también otro punto importante. En este campeonato de España no solo se dirime quién es el mejor individualmente, sino también por clubes y por autonomías, pero eso lo sabremos mañana, una vez acaben las tres pruebas. Explícanos un poco cómo funciona el sistema de puntuaje. Vale, se coge un coeficiente de cada una de las categorías y puntúan para la totalidad. Eso, bueno, estamos hablando de clubes, clubes puntúan por coeficiente con respecto a su tiempo de ganador de cada una de las categorías. Y bueno, puntúan los que más puntúan son los senior y después cierta cantidad de senior, no me acuerdo exactamente el número, si eran 5 o 3 seniors y después de categorías veteranos 3 o 5 y después de categorías menores de 20 años 3 o 5. Y en autonómico y por autonomías también hay clasificación Campeonato de España de Autonomías y sí que puntúan las 3 mejores de cada una de las categorías y en senior puntúan los 5 primeros. De momento tenemos una clasificación provisional, que si queréis os las puedo por comunidades. La comunidad que va líder es Extremadura, va primera clasificada con 1.294,88 puntos. Segunda después de la disputa de la media. De la media, todavía solo no computan los del sprint. De esta mañana. Entonces, Galicia va segunda con 1.118 puntos, 1.185,12, es de 109 puntos de diferencia. Andalucía, 1.132,73 a 162.
Y ya más alejados, ya está cuarta Madrid con 732 y Comunidad Valenciana, del que soy también seleccionador, estamos en 725,48. Los tres primeros están ahí muy disputados porque 100 puntos no son nada. Uh-huh. Y ya después sí que hay un escalón entre Madrid, Valencia, etcétera, etcétera. Y mientras vemos ya las primeras mujeres, hay dos ahora mismo ya sobre el circuito, Laia Bello del Galicia Right y Mercedes Cuesta, que tenemos ahora mismo en imagen, representante del País Vasco, del Club Kobe. Todas ellas ya han empezado a competir y tenemos también los primeros tiempos parciales en hombres. De momento, Jesús María Garrido del Imperdible de Madrid ha marcado el mejor tiempo en la baliza número 8 con un tiempo de 8.51, por detrás de él a 28 segundos está el gallego Iago Breijo, que ha sido el primero en tomar la salida en la categoría élite masculina. Y también tenemos otro parcial, tenemos varios parciales y además como el tiempo es tan corto en esta prueba, recuerden que preveemos aproximadamente unos 15 minutos, quizá algo más. El segundo parcial, apenas un minuto después, 9.57, lo ha marcado también el mejor tiempo Jesús María Garrido. Y no tenemos constancia de momento de que haya pasado Iago Breijo. Mientras tanto, también tenemos a ya un buen puñado de hombres élite. Está ahora mismo sobre el circuito César López del Lorca, Iván Rodríguez del Compás, Fernando José González del Coma, Francisco Javier López del Betanzos, Jorge García del Peñaguara, que es un nombre a tener en cuenta, sí, y David Jorge Lázquez se le da muy del Alcor Extremadura. Jorge pues, es de los que pueden dar la campana en un sprint de estos tan bien mixto. Ahora, bueno, también deciros en la clasificación de por clubes, de momento la lidera el SRK Granada con 560 puntos, segundo clasificado el OB Betanzos de Galicia con 515, es decir, apenas 45 puntos de diferencia, tercer clasificado Compás 506,42, después seguido ya 494, muy pegado, está el Itaca y el Altair, que son de Extremadura los dos, y ya sexto Coma con 454. Ahí hay más disputa en tema de clubes. Sexto fue el año pasado Jorge García del Peñaguara, que comentabas que se le daba bien el sprint. Vamos a ver qué resultado o qué desempeño puede tener. Sí, ya a ver si empiezan a tener resultados los, podemos empezar a ver tiempos de paso de los controles de paso, porque Jorge ya está en carrera. Jorge es una buena referencia para ver el tiempo estimado que van a hacer y bueno, a ver cómo queda la cosa. Lleva unos 4 minutos compitiendo y ya tenemos también sobre el terreno a Miriam Miranda del Altair con el dorsal número 14, hace apenas un minuto que ha salido, y en un minuto saldrá Verónica Montes del Betanzos, así que esto ya no va a parar hasta que dentro de unos minutos conozcamos al nuevo campeón y a la nueva campeona en categoría élite de España. Y tenemos también otro tiempo en hombres en el primer parcial. Lo ha marcado el tercero en este caso, mejor tiempo de los tres que tenemos. Rodrigo Iván Rodríguez del Compás con 10.39 a 1.18 del mejor tiempo de Jesús María Garrido, que también ha marcado el mejor tiempo en el tercer parcial con 14.17 de momento. Es el único parcial y por cierto, algo le ha debido ocurrir a Iago Breijo porque ha perdido más de 5 minutos en el segundo parcial respecto al tiempo de Jesús María Garrido, más de 5 minutos. Bueno, pues a lo mejor no se le dan tan bien este tipo de carreras. Fijaros que la escala, lo que os decía, la escala es 1-4000. Tienes que tener muy buena vista para saber y distinguir lo que son los caminos y cuál estás yendo y están. A ver, los que tengan buena vista, bien, pero los que nos vamos haciendo mayores cada vez nos cuesta ver más y fijarnos y en movimiento, saber que estás con esta línea o la otra, cuesta con la edad. Y todo eso, como decimos, en movimiento, con las vibraciones de la bici, vemos sí. Que incluso algunas corredoras, creo que es Mercedes Cuesta, ha tenido que pararse a comprobar si estamos en el sitio correcto o no. Sí. Y vemos también a nuestro camera runner, a José, al cual hay que agradecerle mucho su tarea porque él es natural de aquí, además tiene una tienda, es un partner oficial de esta competición y de hecho seguro que alguna reparación ha tenido que llevar a cabo porque ya hemos visto esta mañana un pinchazo de Nerea que ha sido... Creo que es el que tenemos en imágenes, Chousa, Quique ya está saliendo,
Sí, si efectivamente, Quique Chousa del Imperdible Madrid. Pues bueno, ya de los favoritos, tenemos ya de los favoritos los posibles podium, Jorge y Chousa. Quique, que esta mañana ha quedado quinto. Uh-huh, entrado en podio. Así que, bien, bien, vamos a... empieza a calentarse la cosa. Esto no va a parar, así que prepárense desde sus casas en directo, recuerden, desde aquí, desde Puebla del Río, en Sevilla, a través de las redes sociales de la Federación Española de Orientación, ofreciéndoles este campeonato, la segunda de las tres pruebas, la prueba de sprint. Así que en unos minutos vamos a conocer al nuevo campeón. Y tenemos, además, una, no sé si decir sorpresa, porque en el cuarto parcial, tenemos el mejor tiempo, que lo ha marcado de nuevo Jesús María Garrido, pero se le ha acercado muchísimo Iago Breijo, que ahora, a pesar de haber perdido 5 minutos en el tercer parcial, ahora pierde únicamente 41 segundos con ese mejor tiempo. En el primer parcial ya lo ha marcado el mejor tiempo Jorge García del Peñaguara, que decíamos, avisábamos, podía ser uno de los nombres a tener en cuenta. Además, destrozando absolutamente el crono, porque le ha sacado más de 2 minutos al resto de competidores. De hecho, Jesús María Garrido, que era quien tenía ese mejor tiempo inicialmente, ha quedado de momento a 2:13 en ese primer parcial. Y sigue manteniendo, eso sí, el segundo parcial hasta ahora mismo, que de nuevo ha sido batido por Jorge García, que además continúa incrementando la ventaja que tiene en ese punto. Así que decíamos, José, que Jorge García ha empezado muy fuerte y ha marcado los dos mejores parciales en el primero y el segundo, pero es que mira la distancia, más de 2 minutos del resto. Del resto. A ver, los otros corredores que iban delante no los conozco tanto, no sé si le dedican muchas horas de entrenamiento, pero Jorge viene de la... todos los que venían del europeo tienen un plus sobreañadido sobre los demás y bueno, pues aquí ya en las primeras... esta mañana se ha demostrado que los 5 mejores de la selección estaban ahí. Exactamente, Jorge ha quedado sexto, no ha quedado quinto, pero ha quedado sexto. Y ahora ya Jorge va marcando los mejores parciales. Eso en chicos. De momento en chicas no tenemos tiempos parciales, estamos a espera de ellos. Mira, parece que lo vaya invocando Olaya Rodríguez, que es la primera que ha tomado la salida. Ha marcado, en este caso, también el mejor tiempo. Cosa lógica, teniendo en cuenta que es la primera. 9:31, sí. Vamos a esperar el resto de cronos, pero 9:31... Para que se hagan una idea, el tiempo, el mejor que hay por el momento en hombres es 6:38. También son las primeras y aquí va, sale más o menos en ese orden, ¿no? Como si dijéramos en el orden de aproximadamente el nivel o los resultados que tienen. Sí, por resultados. Sí que se hace un sorteo de los 10 mejores en los últimos, pero los últimos puestos se hace por la clasificación del año pasado. Uh-huh. Bueno, pues eso... hay gente, hay corredores que a lo mejor les pone un poco nerviosos por la responsabilidad de que si sales el último ya no sabes, no tienes a nadie detrás, pero si sales el antepenúltimo o el penúltimo, sabes que los que tienes detrás son, el año pasado quedaron mejores que tú, y eso te da un estrés o un nerviosismo que, bueno, hay corredores que lo llevan mejor y les motiva, y hay otros corredores que lo llevan peor. Mirad, tenemos en pantalla a Mónica Aguilera, campeona de España esta mañana. Sí, campeona de España, he estado hablando con ella, a ver si podemos todavía hacer una entrevista hoy o mañana. Y bueno, sale, toma la salida Mónica. ¿Hay que tenerla en cuenta? Hay que tenerla en cuenta, es decir, no es que sea, como os decía, parece que sea más de fondo por la experiencia que tiene, porque ha sido, ha corrido muchos años en Rice, creo que ha sido campeona del mundo de Rice, de aventura, ha ganado la carrera de la Maratón de las Sables, es decir, unas animaladas, entonces es una chica que tiene mucha experiencia en la competición y en el esfuerzo, y bueno, no la podemos no se dejar. Puede descartar nunca, a pesar de sus, recuerden, y esto le da más mérito aún a sus resultados, 49 años. Sí, 49 años, pero con más ganas y más ilusión que mucha. Compitiendo en élite féminas y campeona de España, ha conseguido un fantástico resultado esta mañana, apenas un minuto de diferencia respecto a la segunda,
que ha sido la también catalana. De hecho, decías que son amigas, Jana Lusser, que también compite esta tarde, lógicamente, y que es la siguiente mujer que va a tomar la salida, la corredora del Uevic. Sí, la Uevic, las dos son corredoras del Uevic y, bueno, pues se han estado esta semana de Portugal hasta Barcelona. Era una kilometrada bastante grande y lo que han optado es pedir teletrabajo y han estado toda la semana entrenando por aquí, trabajando con el ordenador desde la furgoneta que tenían y en hoteles. Y bueno, se han ahorrado el viaje de ida y vuelta. Tenemos más parciales en el tercero también. De nuevo, Jorge García ha batido el mejor tiempo y continúa con ese margen de más de 2 minutos respecto al resto de tiempos, al de Francisco Javier López, al de Rodrigo Iván Rodríguez y al de José María Garrido, que ahora mismo acaba de atravesar la línea de meta con un crono de 21 minutos y 39 segundos. Es de momento la primera plaza de esta competición de sprint, de esta carrera de sprint dentro del Campeonato de España de MTBO, de orientación en mountain 21 bike. 21 minutos, eso yo creo que se van a quedar en 15-16 minutos. A eso nos referíamos, aproximadamente en un cuarto de hora, y tengan en cuenta que Jorge García ya ha pasado por el tercero y va hacia el cuarto punto. Mirar, intermedio y lleva 12 minutos y medio aproximadamente. Sí, tenemos en pantalla, teníamos el portugués que esta mañana ha hecho una hora 06 o algo así, 06 creo que ha sido. Que ha sido el segundo mejor crono. El segundo mejor crono, y teníamos de fondo también a Jana Lusser, la catalana, que esta mañana ha quedado segunda y claro, y esta tarde también es una de las claras favoritas. Y Quique Chousa pasa ahora mismo, no ha pasado todavía por el primer punto intermedio, pero sí que ya ha superado el crono que ha marcado Jorge García, así que de momento no va a batir ese crono de 6.38. ¿Alejandro Martínez? Alejandro Martínez ha quedado 7.04, 26 segundos en el primer parcial, efectivamente, 26 segundos del crono de Jorge García y a 30 en el segundo parcial, también del crono de Jorge García, así que bien, también bien, perdiendo bien tiempo poco a poco. Sí, pues veis, es una referencia de Jorge, lo decíamos, es una buena referencia para saber por dónde van a estar los primeros. En pantalla tenemos a Mónica Aguilera, navegación perfecta, con la cabeza alta, sabe muy clara dónde tiene que ir. Y en chicas tenemos los primeros parciales, los de Olaya Bello, 9.31 en el primer parcial, 10.39 en el segundo. Por el momento son los únicos datos parciales que tenemos, pero ya sabemos que ni Mercedes Cuesta ni Miriam Miranda van a poder batir ese récord, porque no han atravesado ningún parcial. Raro ese, igual no les detecta bien, no les manda la información de meta. Recuerden, bueno, que es responsabilidad de los corredores fijarse en eso. Tenemos en imagen a Mónica Aguilera superando esas dificultades y perseguida por nuestro cámara rider y también persiguiendo a su vez a otro de los competidores. Este es el punto que os decía antes. Picas, continúas la línea pensando que vas a salir al límite de vegetación del bancal y cuando llegas allí no hay. No está bien dibujado y te genera. Y aquí estaba el surco, este que sí, el surco visto que antes. Ha habido corredores que se han dado la vuelta. Mónica, mira, ni nada. Se ha quedado dudando, pero sigue. Sabe bien que está bien y no tiene ninguna duda y sigue muy bien por Mónica. Que puede ir por cualquier trazado. Sí. Tenemos ya más tiempos. Enrique en Chousa, de en pantalla, Enrique, a ver, Enrique. Enrique de momento ha pasado por dos parciales, es por el momento tercero en el segundo parcial, a más de un minuto, a un minuto de 0 y 2 segundos. De Jorge García, que tiene por un pique ahí. El mejor tiempo. Y además tenemos otro tiempo ya en línea de meta, que es el de Iago Breijas, que ha marcado un crono 25-30 a prácticamente 4 minutos del mejor tiempo de Jesús María Garrido por el momento, con 21-36. Sí, estamos viendo. ¿Este es Mónica todavía? Sí, sí, nuestro cámara rider se va a pegar allá en todo este tramo que es fuera del casco urbano. Esto es recta de meta. Va a llegar César López con un crono César superior López, a los 23 minutos. 23, a ver en qué puesto se pone. César es un corredor joven que ha subido a sub 23, que se ha subido a él, bueno, está ya corriendo en élite y está luchando ahí a ver si puede pasar el escalón que lleva desde la categoría 20 a los élite. Pues bueno, es un escalón bastante importante y tiene que adaptarse a la categoría, a las distancias, a la agilidad mental. Vemos muy, muy enchufada a Mónica.
sin errores aparentes, muy clara. Y yo te digo que Mónica ahora mismo igual está un poco nerviosa a ver la cámara de detrás, no, pero bueno. No se le suele gustar, lo comentabas antes, ¿eso es que es habitual en los corredores? Se hace... extraño, ¿no? Extraño. Como si te va siguiendo alguien. Que te esté siguiendo alguien y que tú estás diciendo, ¿por qué me sigues? Y porque me pongo nervioso y si me equivoco y me están grabando. No hubo tiempo en meta. Mira, mirar el tiempo de intermedio de Mónica a la segunda clasificada, que eran 5 minutos de diferencia. Mónica va muy bien. De momento no tenemos esa referencia aquí en nuestras pantallas. Tenemos, eso sí, los tiempos de Olaya Bello y de Miriam Miranda, que por cierto ha marcado prácticamente 4 minutos más en ese primer parcial respecto al crono de Olaya Bello. Por el momento no tenemos más referencias. La que sí que tenemos es la de Jorge García, que continúa en el cuarto parcial marcando el mejor crono y que ya ha superado los 17 minutos. Sí, estará, no tardará mucho. Estará a punto, no sé si aquel que viene por allá en meta. Picando en cada una de las balizas. Está hay tres sprintando, en esta línea de meta. Está sprintando, creo que es Jorge, sí. Jorge llegando a meta con el mejor tiempo. Jorge, mirar con el culot de la selección española. Efectivamente. Y vamos a ver el tiempo final que ha hecho. Pero sí, de momento Jorge se pone líder en la clasificación. Además. Y mirar de fondo a quién tenemos ya. Nerea, Juanfran, Marín. Ahora viene la artillería. La artillería pesada, pero ya veremos si se puede llegar a pasar a Jorge o Jorge todavía va a mantener esa clasificación. Tenemos más tiempos parciales. En el primer parcial Javier González ha marcado el tercer mejor tiempo a 51 segundos del crono de Jorge García, que sigue sistemáticamente marcando los mejores tiempos, además con diferencia. El único que se le acerca por el momento mínimamente es en el cuarto parcial, Alejandro Martínez, que tiene el segundo crono a 1'24". David hoy en pantalla también, nuestro corredor que esta mañana lo hemos estado entrevistando, que también fue el responsable de la selección europea en Portugal, el técnico que fue de apoyo y corredor, que también lo hizo muy bien. Le da un plus de clasificación y esta mañana ha quedado cuarto. Y ya tenemos cronos parciales de las chicas élite. Efectivamente, el mejor tiempo en el primer parcial es para Mónica Aguilera. Muy lejos, le sigue Paola Villa a 2'17". Y hasta que no lleguen los principales nombres que hemos subrayado, parece que de momento esto es lo que va a ocurrir. De hecho, ahora mismo registra el segundo tiempo parcial Mónica Aguilera, 7'39", a 3 minutos del segundo mejor crono, es el de Olaya Bello. Mirad, tenemos a Juanfran en la salida y de fondo teníamos también a Javier Muñoz ya también a punto de salir. Y entonces, bueno, el tiempo del... A ver si me puedes decir, Fernando, Nando, el tiempo de Jorge final. El de Jorge García, 17'24". Que le ha sacado al segundo. De momento 4'11", que es Jesús María Garrido, sí, por el sí. momento. Así que... Mira, curioso la imagen que tenemos en pantalla, que llega un corredor, habrá pinchado, lo habrá reventado, pero eso no sí. evita que tú puedas llegar a meta, a acabar dignamente. Al menos acabar esta competición después de ese esfuerzo. Efectivamente sí. ha pinchado rueda trasera. No es el primero que vemos en esta distancia de sprint. Como decíamos esta mañana, pues tienes el problema. Bueno, problema. Aquí tienes el hándicap que en cualquier momento, o a un fallo mecánico, un pinchazo que puede ser lotería o cualquier error mecánico de la cadena, del desviador o algo de eso, te puede dejar fuera de carrera. Es decir, puedes haber estado preparando meses esta competición y llega aquí el día de la prueba y hay accidentes. Ha pinchado entre la baliza 16-17 aproximadamente por el crono que se ve aproximado aquí. Es el caso de Rodrigo Iván Rodríguez del Compás, que es el que acaba de entrar a pie, lo han visto con nuestras cámaras aquí en línea de meta. Mejor crono sigue siendo para Jorge García. Tenemos el cameraman siguiendo, no sé si Javi Muñoz o Juanfran.
Pero qué velocidad, Juanfran, qué sensación es de una velocidad. Salida, es una salida muy explosiva, es una salida que tienes que ir a todo puño, es decir, no entras en el mapa ya te da aquí adrenalina al máximo. Es una recta larga. Es una recta larga, te calienta las piernas y ves que tienes que subir ahí al alto de la colina esa y vas leyendo y anticipando todo lo posible. Sí que es curioso ver estas imágenes, a ver... Juanfran, ya no lo han quitado, pero Juanfran, a ver cómo hacía, cómo tomaba la decisión esa de las primeras balizas. Un punto Mira, Nerea, crítico. Nerea en pantalla. Nerea García, la extremeña, que esta mañana... Que curiosamente esta mañana es la que ha pinchado. Efectivamente, ya están las chicas, solo quedan dos por arrancar, que son Elena y Jan, y Miren Harina, en el caso de los chicos, efectivamente, dos también. El siguiente será Javier Muñoz, otro de los que ha tenido un buen desempeño esta mañana, y posteriormente solo quedará el ganador de esta mañana, Juan Sanz, que también fue el ganador del año pasado. Veremos si es capaz de revalidar ese título también en la distancia de sprint. En cuanto a las chicas, en un minuto sale Elena y Jan. Elena ahí, que esta mañana me ha dicho que no se encontraba bien, físicamente no había tenido buenas sensaciones. A ver si ha sido solo un susto y esta tarde se encuentra mejor. Que la veíamos recoger el mapa. Sí, sí, le veíamos recoger el mapa. Un minuto antes de salir. Y también comentaros que Nerea, que estaba, teníamos ahora en imagen y que ahora seguramente la volveremos a ver, pues era, le encantaba el recorrido de sprint, los sprint le encantaban y se le da muy bien y que viene a por todas. Juanfran, Juan Francisco Marín, Juanfran, está aquí navegando en el puntito este que hemos visto antes a Mónica Aguilera, en el cual pasas por ahí el punto. Y él se vuelve, él se ha vuelto. Y otro de los Mira, detalles. Juan, Quique Chousa pasando el puentecito. Quique Chousa ahora mismo está con el tercer mejor tiempo parcial en el cuarto punto intermedio, 15.07. Tendrá poco más de dos minutos si quiere batir a Jorge García, aunque por los cronos que está registrando. Y Alejandro Martínez llega a meta, tenía el segundo tercer mejor tiempo. Alejandro Martínez ha sido segundo en todos los parciales, el último a 1.47 del crono de Jorge García. Vamos a ver cuál es el tiempo definitivo, lo vamos a conocer en unos segunditos. Alejandro tanto, Martínez es un corredor del Villena Orientación, estuvo en la selección española de jovencillo, pero el trabajo le hizo tener que irse al extranjero y ahora ha vuelto y vuelve con ganas, está todavía... cogiendo ritmo, pero bueno, ha hecho una buena carrera, a lo mejor segundo una carrera mejor de distancia crono. Y se ha puesto segundo con un tiempo de 19.05 a 1.41 de Jorge García. Bien, está muy bien, está muy bien. Pero bueno, donde está casi todo el bacalao son en estos últimos corredores. Y cuidado, José, porque ya empezamos a tener cronos también significativos en las chicas. Sí. En el primer parcial, Jana Luser ha pasado con 7.30, 49 segundos del crono de Mónica Aguilera, efectivamente. Madre mía, Mónica parece que está volando también. Está volando. Y en el segundo, 52, se han ajustado un poco las distancias, pero en el primer intermedio ya está lejos. Sí, sí, pero bueno, todavía es temprano para ir diciendo, pero si Mónica ya empieza fuerte... eso significa que ha entrado bien en el mapa y que lo está haciendo bien, se ha adaptado bien y bueno, pinta que va a por la victoria, a repetir la victoria de esta mañana. También tenemos parcial de David Toy en el primer parcial, valga la redundancia, 8.14 a 1.37 del crono de Jorge García, es el quinto mejor tiempo por el momento. Como decía esta mañana que le hemos entrevistado, David es más... de larga distancia, media distancia, le cuesta al principio salir, va tomando la medida y él va en progresión. Mónica se suponía que también, pero vemos que va muy bien. Y ahora ya nos dan paso a ver en pantalla y ya podemos ver los corredores. Acaba de salir Francisco Javier Muñoz, que era el último corredor. Bueno, no, Juan Sanz. Aún queda Juan Sanz por salir, lo hará dentro de poco más de dos minutos. El vigente campeón. Sí. Y también lo hará en minuto y medio Miren Harina. En cuanto a los resultados de chicas, recordamos rápidamente, Miren Harina es la vigente campeona, por eso sale la última, efectivamente. Elena Yan fue segunda el año pasado y Nerea García tercera.
Y bueno, estábamos en pantalla, ya podemos ver algunos, el track, donde podemos ver y detectar cómo las diferencias que se sacan entre uno de los, entre un corredor y el otro. Y bueno, pues ahora ahí podemos ir viendo los tiempos, que ahora a ver si salen los... Hemos visto una corrección de ruta ahí que ha tenido que hacer esta corredora. Elena, creo que es Elena. Si no me equivoco, es Elena. Elena y Jan. Y Jan. Parece que ha tenido ahí algún problema a la hora de seleccionar por qué punto debía pasar. Sí. Y pasa ahí también. Sí, pero ha rectificado bien, ¿eh? Eso lo han hecho antes. Eso es asumible, ¿no? Sí. A ver, fallos tenemos todos. La cuestión es fallar, reducir los fallos y el tiempo del fallo. Y no ponerte nervioso, porque muchas veces cuando haces un fallo y quieres recuperar el tiempo perdido es cuando más vuelves a fallar. Y ahí tenemos a la vigente campeona de España, Miren Arina, que va a ser la última que va a arrancar esta competición en la categoría élite féminas. Un minuto después lo hará Juan Sanz, el vigente campeón también de esta distancia de sprint. Y con ello ya tendremos a todos en liza. En cuanto a los tiempos parciales, no ha habido ninguna novedad. El tiempo sigue siendo el mejor, el de Jorge García. Segundo sigue siendo en meta Alejandro Martínez, el de Villena. Y tercero es Enrique Chousa, que ha parado el crono en 19:32 a 2 minutos y 7 segundos del crono de Jorge García. ¿Esperamos grandes sorpresas aquí? Como os decía, en sprint siempre hay sorpresas. Siempre hay sorpresas. De momento, la sorpresa ya la está dando Mónica, que ha empezado muy fuerte, muy fuerte. Y que ha marcado además el cuarto mejor parcial también, a más de 4 minutos de los tiempos que se vienen registrando, aunque es cierto, aún faltan los grandes nombres de esta competición por pasar. Falta Jana Luser, falta Nerea García, falta Elena y Yanni, falta Miren Arina, todas ellas van a competir a buen seguro por ser la nueva campeona de España. Ya tenemos en imagen a Juan Sanz. Juan Sanz, concentrado, ha ganado esta mañana con solvencia y viene de hacer un europeo muy bueno. Y a ver cómo sigue, a ver si va a seguirle el cámara. Seguro, seguro. El cámara va a seguir. Bueno, no sé si le seguirá. No sé si llegará a seguirle, ¿eh? Sí, porque vuela, este chico vuela. Tenemos Mónica Aguilera llegando a meta. Sprintando Mónica con un tiempazo. Ahí la tenemos. Debe de estar en torno a los 17 minutos bien, y 20 bien. Segundos aproximadamente. El trazador del sprint, que ha sido Pedro Pasión, padre. Ha sido este caso el que padre. Ha tratado esta carrera. Y bueno, pues ha acertado. Y si tenemos cámara runner con Juan Sanz, vamos a ver de qué forma afronta estos poco menos de 6 kilómetros con 55 metros de desnivel y 26 controles que componen esta prueba de sprint. Recuerden, la segunda de las tres que forman parte de una nueva edición del Campeonato de España de MTBO de orientación sobre mountain bike. Recuerden que mañana por la mañana tenemos la larga distancia, otra prueba apasionante que nos va a dejar a buen seguro una buena sensación, porque hay muchas elecciones que llevar a cabo por parte de los corredores. Mientras seguimos registrando tiempos parciales, no hay ninguna novedad respecto al crono que ha marcado Jorge García. El que más se le acerca en este momento es Alejandro Martínez, que continúa siendo segundo en línea de meta. Muy bien, y chicas, quiero destacar que Mónica ya ha llegado con el mejor tiempo, y en el paso intermedio, en el paso 50, en el punto 50, Nerea García está a 44 segundos. Exacto. Y Jana Luser está a 55 segundos. Y en el siguiente parcial, Nerea ha pasado a 43 segundos del tiempo de Mónica Aguilera y a 54 Jana Luser. Así sí, que están Nerea y Jana, están ahí en nada. Cerquita, ellas dos, pero aún lejos, por lo que parecen estos parciales, del tiempo de Mónica Aguilera, que si confirma este resultado, madre mía, vaya fin de semana le va a salir, pase lo que pase mañana. Sí, porque, bueno, a ver, Mónica es muy competitiva, viene a ganarlo todo, no siempre a ver se da la ocasión.
Ella me comentaba esta mañana que, bueno, la intentaremos tener para entrevistarla hoy o mañana, y me comentaba que en la carrera de esta mañana pues había recuperado un poco la confianza que le había faltado en el europeo. En el europeo dice que no se encontró muy a gusto, falta de confianza, y en este deporte la mentalidad lo es todo. Tener confianza de que lo estás haciendo bien. Vemos un nuevo sprint, en este caso de Miriam Miranda. Que llegaba también el portugués, que esta mañana había quedado segundo. Y que por tiempos, Rick McMahon Moreira, 15-05, vamos a ver, en el último parcial, 15-05, 13-01 es el mejor parcial de Jorge García, 2 minutos por encima. Así que por el momento lo que vamos a hacer es prestar atención a dónde para en el crono. Mirar, podemos estar viendo. Segundo tiempo parcial, Javi Muñoz clava el tiempo, o a décimas de segundo apenas, del de Jorge García. Y Elena y Jan, en el control 33, va a 40 segundos de Mónica, y están Elena 40, Nerea 45 y Jana 52. Están todas en un pañuelo. Muy centradas, ese segundo, tercero y cuarto puesto está muy reñido, pero Mónica ahí bien, ya en esos primeros minutos, primeros metros de carrera, ya bien distanciada, y eso que Mónica normalmente sale más lentita, más controladora. Y hay un crono mejor que el de Jorge García, aunque no computa para el campeonato de España, que es el del también portugués, imaginamos, Daniel Márquez Ferreira. Que ha sido el que esta mañana ha quedado segundo. 12.49 marcado por 13.01 de Jorge García, en el que es el último punto intermedio antes de la llegada a meta. Veremos si es capaz de superar también esos 17 minutos y 24 segundos que ha registrado Jorge García, que sigue siendo el mejor tiempo. Jana llegando a meta. Vamos a ver, estando atentos a ese sprint de Jana Lusser, la catalana, y que estaba marcando un crono, como decías, ha conseguido recortar en el cuarto parcial, estaba a 43 segundos del tiempo de Mónica Aguilera, y eso quiere decir que al resto le va a faltar apenas uno o dos minutitos. Sí, estamos todos ahí, va a ser las chicas. Bueno, no sé si la cámara me puede... Bueno, es que estas imágenes son muy chulas, siguiendo a Juan y cómo va enchufado. Por ahí también hemos visto antes correr a Mónica. Cómo vemos a Juan, que ha subido de la 4 a la 5 ese recto, que es una senda que no se ve. Y de la 5 a la 6 también está haciendo un recto, campo a través. Vemos en pantalla... la izquierda a Juan, la derecha la retransmisión, bueno, el track, y vemos cómo esquiva los cortados. Es un gran ciclista, tiene mucha potencia, viene también de las carreras de orientación a pie, lee muy bien el mapa. De momento no tenemos crono de Juan en el primer parcial. Lo que sí sabemos es que ya ha superado el tiempo inicial. Tiempo de Jana Lusser, 17.39 a 17 segundos solo de Mónica. Hecho un final de sprint. Un final, le ha recuperado mucho tiempo a Mónica. No sé si es que Mónica se la ha dado peor o que Jana, vamos a ser positivos siempre, Jana ha ido a mejor. Bueno, pero eso es lo que es... Bueno, y fíjate, en el paso con número 47, Jana te perdía 43 segundos. Miren Harina en el segundo parcial a un segundo del crono de Mónica Aguilera, correcto. Así que hay batalla. Hay batalla, no está nada decidido. Es decir, estamos viendo que Mónica había cogido una diferencia al principio, pero se han igualado al final. Y si la ha igualado Jana al final, pues Nerea también puede ser, Elena y Miren, que están ahí todas. Y novedades también en chicos, porque en el segundo parcial, Miren, Juan Sanz ha marcado un crono de 6.33 y supera por 3 segundos a Jorge García. Vemos en pantalla Nerea, Esther, cómo Nerea va lanzada recortando en ese bucle... Ese parquecito que nos ha puesto el trazador para confundirnos. Y Juan Sanz colándose ya en el pueblo.
Madre mía, ¿cómo se va a poner esto en estos últimos kilómetros para todos ellos? Porque tenemos también... Javier Muñoz ha debido tener algún problema porque en el segundo parcial se le ha ido el crono muchísimo a 3:42 del que hasta ahora justo marcaba Jorge García, porque lo ha vuelto a superar ese tercer parcial Juan Sanz por 6 segundos. Esto también va a estar en un pañuelo. ¿Están las dos categorías? Sí, sí. Miren eso. En el punto 50 también, a 3 segundos de Mónica. Eso es. Y Jana Luser estaba a 52, es decir... Que un buen final te puede llevar al campeonato. Sí, no sabemos a ver si podemos... Por eso decía yo que en pantalla vemos los puntos... El parquecito ese del 20, 22, 21... a ver si... Bueno, están sacando a Juan, pero es que donde está la emoción es en el parquecito ese. Sí, y sí. Tenemos aquí Nerea. Aquí Nerea sprintando para línea de meta. Nerea que estaba en el último parcial a 58 segundos del tiempo, en este caso, de Mónica Aguilera, que continúa con el mejor crono, seguida de Jana Luser a 17 segundos. Y vamos a ver dónde ha parado el crono, porque puede estar la segunda plaza ahí, o la primera, vamos a ver. Sí, sí, a ver si vemos los resultados. Chicos, porque... que algo raro le ha pasado a Javier Muñoz, porque se le ha ido muchísimo el crono, está a 3:42. Es que como hemos parcial. Visto esta mañana, puede ser algún pinchazo, algún problema de la bicicleta, y bueno, y eso también te puede llevar a confusión y que pierdas la motivación. Y Juanfran Marín, que tiene ahora mismo el segundo crono en el último parcial, pero está a un minuto del tiempo de Jorge García. De momento el único que se le acerca mucho, mucho, es Juan Sanz, el vigente campeón. Pues sí, Jorge ha salido enchufado, ha hecho una buena carrera. Os he dicho que era uno de los que podía dar la sorpresa. De momento así la está dando. Quede como quede ya final, pero va a estar ahí de los primeros. Y bueno, también me gustaría saber Nerea. ¿Cómo ha quedado? Aquí tenemos a Elena Jan, la hemos visto ahora atravesar la pasarela, que atraviesa la carretera. Elena Jan está en el último parcial. Nerea se ha puesto segunda clasificada a 8 segundos de Mónica. Madre mía. Nerea segunda, Jana tercera a 17. A 17. Es decir, muy pocos segundos. Y vemos que todavía Elena y Jan va mejor tiempo. Sprint de Juan Fran. Y miren también. Sprint Juanfran, vamos a ver clasificación de Juanfran. Ahí estaba un minuto en el último parcial del crono de Jorge García. Veremos si luego Juan Sanz es capaz de batirlo. Pero es que tenemos también en el último parcial a 2 segundos Javier Muñoz. Aquí algo raro ha tenido que pasar en este crono, porque de perder 3:42... No, sí, ahora ha pasado a 3 segundos, esto no... Esto, algo raro, no le ha pasado a alguien seguro. Sí, no eso hay... es seguro. Es muy lógico. Y tenemos ahí a Juan Sanz de nuevo en imagen. Va a ser ya de los últimos en llegar. Faltan prácticamente Elena y Yanni Miren Ariza en chicas. Y Javier Muñoz y Juan Sanz en chicos. Por el momento sigue primero en chicos Jorge García. Tercero, a ver, segundo Juanfran Marín con un crono de 18:10. 45 segundos peor que el del equipo Peñaguara. Y en chicas... En el último parcial, Elena y Jan está a 40 segundos. El resto estaban más o menos de las grandes aspirantes de Jan Lucier, por ejemplo, más o menos en esos tiempos. Incluso Nerea Rodríguez estaba peor, estaba a 56 y ha acabado a 8 segundos únicamente. Bueno, y de momento es segunda. Hemos visto que Mónica en el terreno campo abierto va mucho mejor, pero en el urbano no controla tanto y las otras la han podido recuperar. Sí, sí. En lo que estamos viendo en pantalla, vemos a Francis, es que la carrera está en los puntos 20, 21, 22, 23. Ese mundo cuesta mucho leer en carrera esos grises que te limitan, porque os recordamos, los caminos están pintados de negro y hay unas vallas que tienes que pasar y no puedes en carrera descifrar dónde está el paso de la valla. Y en el fondo de línea de meta ya vemos a Elena y Jan, tiene 15 segundos, poco menos, sprintando en las últimas balizas, si quiere ser campeona de España. La tenemos en meta, la tenemos llegando a meta. Parece que ha tenido ahí que esquivar a alguna competidora y eso la va a privar definitivamente. No fastidies. Sí, ha tenido que esquivar a otra competidora.
y la va a privar definitivamente de poder optar a ser campeona de España, aunque parece que va a hacer un buen crono también sprintando hasta el último metro. Más o menos estará sobre los 17:30 y pocos. Va a estar él también en un pañuelo todo. En cuatro segundos o por ahí. Van a estar todas muy cerca. Ya lo avisábamos esta mañana que esta competición de sprint iba a ser emocionante. Y mira que la de esta mañana ya lo ha sido. Mira. No sé, creo que es Javier que ha tenido que darse la vuelta porque se ha saltado esa última baliza. Nos está pasando a todos. Todo el mundo duda en esa baliza. Ahí está sprintando. Javier llegando a meta. 17:04. Puede batirlo. De hecho, lo va a batir. Va a marcar el mejor crono, seguro. Seguro. Porque y eso que tenía el percance ahí al final en la 100, en la última baliza. Ha tenido el percance, pero... Uh-huh. Vamos a ver en qué momento tica. Para comprobar el tiempo. Jorge García sigue primero. Javier, no, aún no ha ticado. Ahí todavía, Javier no, Muñoz, todavía no ha ticado. No sabemos el tiempo, pero ahí va a estar, ¿eh? Va a estar muy cerquita, seguro, si no ha conseguido batirlo. Y ahora ya sí que solo queda Juan Sanz por entrar en meta. Y miren, que todavía tampoco ha llegado. Y miren, también va con tiempo de victoria. De poder batirla. Y finalmente Nerea García ha parado el crono en 17:30 a 8 segundos de Mónica Aguilera. Sí, por delante de Elena Yani y de Jana Luser a 11 y a 17 segundos. Sí, están todas en un pañuelo. Pero miren, todavía tenía opciones de ganar. En el último y parcial Juan está Sanz a 18 segundos. Es decir... vamos a saber los campeones de España en el último momento. In extremis, mira, Juan Sanz iguala el último parcial. No marca el mejor tiempo, perdón, en el último parcial, a 21 segundos por encima del de Jorge García. Y vamos a ver si por fin conocemos el tiempo de Javier Muñoz, porque estamos a expensas y estaba muy, muy, muy cerquita de poder... Efectivamente, 17-12, 12 segundos mejor que Jorge García. Javier Muñoz. Que de momento es... Sería el campeón a falta de lo que haga Juan Sanz. Solo resta él por entrar en Tenemos línea en pantalla, la carrera de Juan. Juan, a ver si no falla el 20, la 21. Vemos cómo está en el parquecito ese que no te deja visibilidad, no tomar referencias porque solo puedes ver la senda por la que vas. Para en el Pica, banco. Se vuelve por el mismo, baja por bajo. Saca cala, esquiva ramas. Muy bien, creo muy que bien casi hecho. Nos dejamos la cámara ahí. Sí. Y vamos a ver qué qué puede hacer también. Miren. A la baliza 23, el número 57. Y también miren que también la tenemos ahí. Crono de Miren Ariza en el último parcial, 14:10. Solo 18 segundos por detrás de Mónica Aguilera. Ya hemos visto lo que ha pasado con el tramo final. Y miren que puede tener una buena posibilidad de auparse como nueva campeona de España de sprint. A ver si la realización también nos pone el tiempo de la pantalla de Miren. A ver si nos pudieran sacar el track de Miren. Miren estará muy, muy, muy cerquita ya, porque lleva 16:50. Estaremos a punto de verla por línea de meta, seguro. Segurísimo. Ahí tenemos a Juan. De hecho, míralos. Yo creo Están juntos. Están juntos, pero aún llega aquí Juan Sanz llegando a meta. Sprintando como un auténtico titán. Y miren que aún no ha llegado. Vamos a ver el crono de Juan Sanz. Seguro, Juan segurísimo. Sanz, nuevo campeón de España. Sí, previsiblemente, si no ha fallado, si no hay error en tarjeta, Juan Sanz, campeón de España, revalida título. Y miren, ya ha superado el crono de Mónica Aguilera. No sabemos qué le ha pasado porque yo no la veo por línea de meta. Yo no la veo por línea de meta. Está en carrera el punto este 22. Y ya llega a meta, está llegando a meta. Sí, está a punto de enfilar curva izquierda. Pero creo que, supongo que es que ha fallado ahí. Sí, algo le ha pasado. Del punto 21 al 22. Yo interpreto que le ha pasado lo mismo que le habrá pasado a Mónica. Y por eso le estaban recortando. Ya la vemos aquí en línea de meta. Ahí la tienen, miren, Harina. A la aragonesa que ya con un crono de 18 minutos no va a poder ser campeona de España. A pesar de que lo ha tenido muy cerquita hasta el último cerquita, punto. ¡Ay! Lástima ahí por Miren. Ahí llega a meta, 18 y poquito habrá marcado. Pues bueno, pues ahora ya nos van... Están todos ya en meta. Y Juan Sanz, un minuto mejor. Que el segundo clasificado. Que el segundo clasificado en sprint, cuando está todo tan ajustado.
un minuto. Una auténtica bestia este hombre. Sí, voy a ver si puedo conseguir hablar con Juan Sanz y con Mónica, que son los ganadores. Efectivamente, en categoría hombres élite, segundo va a ser Javier Muñoz, salvo que los tiempos oficiales digan lo contrario. Y tercero va a ser Jorge García del Peñaguara, que ha acabado finalmente a 1.12, solo 12 segundos lejos de la segunda plaza. Cuarto va a ser Juanfran Marín del SRK a 1.55. Y quinto, todo un auténtico triunfo para él seguro, Alejandro Martínez del de Villena a 2.53, por delante de David Toll o de Enrique Chousa, entre otros. Mientras en chicas, Mónica Aguilera va a ser también, igual que lo ha sido esta mañana, la nueva campeona de España de sprint. A 8 segundos detrás de ella ha llegado Nerea García. A 11, Elena Illán. A 17, Jana Lusser, que será cuarta. Y el podio lo completa Miren Arina, que ha llegado a 45 segundos del crono de Mónica Aguilera. Así que los dos campeones que hemos tenido esta mañana también van a serlo en esta tarde, en esta distancia de sprint. Lo han sido en la media y lo van a ser en la distancia de sprint. Y vamos a ver, porque parece que sí que vamos a poder sentirnos afortunados de hablar con la nueva campeona, bicampeona de España en media distancia y en distancia de sprint. Tenemos ya en imagen la clasificación de los chicos en categoría élite, con esa victoria de nuevo para Juan Sanz. Segundo, aquí sale el tiempo, pero no computa, es del portugués Daniel Márquez Ferreira. Tercero ha sido Javier Muñoz, que ha acabado un minuto justo, como les decíamos. No, cuarto, Jorge García, que será tercero en este caso. Juanfran Marín será cuarto en el Campeonato de España. Y quinto, Alejandro Martínez. Esos son los cinco que van a completar el podio en hombres élite. Y saludamos ya a la flamante bicampeona de España, Mónica Aguilera. Encantados de tenerte aquí, enhorabuena. Enhorabuena, Mónica. Esta mañana no hemos podido entrevistarte, no te hemos podido cazar. Esta tarde estábamos viendo tu carrera, que desde el principio has metido margen de tiempo a todas las corredoras y después has sido un poco de fuelle. Yo les comentaba que tú en el sprint no es que a lo mejor eres la prueba que más te guste, pero mira, hoy el tramo este de bosque le has podido sacar rendimiento y te ha servido para uparte campeona de España en sprint el segundo del día. Sí. ¿Qué tal? Bueno, lo que decías al principio en la parte de más de bosque, pues la verdad es que bueno, he intentado apretar todo lo que podía. Incluso me he dejado algo porque había algún atajo que, bueno, que no he hecho, he dudado, pero iba como a asegurar. Y luego la parte urbana, como no me va esto, es muy estresante. He ido un poco más a asegurar, aparte de que ha habido un par de balizas que he tenido que volver atrás porque no me había marcado. Vale, lo he hecho todo, he hecho bien la secuencia, pa' meta. Sí, mi pregunta es si has ido a asegurar, si llegas a ir a tope, ¿qué? Bueno, cuando he ido a tope es cuando te saltas una, cuando haces un error de orientación, entonces, bueno. Luego el resultado en el sprint, como decía, no es lo mío, tampoco me lo esperaba, entonces, bueno, era intentar hacer una carrera lo más limpia posible y es lo que he intentado. Y ha salido bien, un tiempazo también. Has tenido cerca a tus compañeras, pero has asegurado. Has hecho la estrategia bien y, bueno, lo comentaba yo antes, que con la edad se nos va un poco la vista y esta escala en urbano nos cuesta más a algunos, ¿no? Es decir, leer el gris, sí. En el gris que habían marcado las vallas, el paso y todo esto. Bueno, hay que decir que hoy el mapa está genial, se ve todo muy bien, las vallas, los muros, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Y así que, bueno, aunque necesitaría gafas para el 15.000, en este caso con 1.4.000, pues estoy encantada, no tengo que llevar las gafas, lo veo todo. Y nada que decir, o sea, un mapa, una cartografía, pues muy bien, así que, bueno, se veía, sin gafas. ¿Esta mañana qué nos puedes decir? ¿Cómo te ha ido la carrera? Bueno, esta mañana también he salido mentalizada, venía de
unas carreras no muy buenas, la verdad, un poco enfadado conmigo mismo, así que también he intentado salir a apretar, porque la verdad es que estamos muy, muy, muy justas todas las chicas élite este año, que da gusto. Sí. Entonces, sabiendo que hay un mismo nivel, tienes que hacerlo bien, ¿no? El error te deja fuera del podio. Les comentaba que me has hablado esta mañana que no estabas muy contenta en Portugal, has estado con la selección en Portugal, no te ha faltado algo, no te tenías confianza. Sí, miramos, puedes ver la clasificación, 17-22 a 8 segundos, Nerea, Elena, 17-34, Elena que ha tenido que esquivar una chiquilla o algo así y ha perdido 4 segundos, que a lo mejor o no. Bueno, pero todas las hemos perdido, sí, ¿no? Yo sí también he tenido que ir atrás en dos balizas que no me han marcado, yo creo que eso, sí, eso es que le pasa a todo el mundo. Sí. No, pero bueno, se ve aquí que yo estoy aquí, pero podía estar Nerea, Elena, Jana. O sea, que estamos todas ahí, que el, bueno, la verdad que felicidades a todas, porque cualquiera podía haber ganado, la que estuviese un poco, bueno, más fina estaba aquí. Cuéntanos lo de Portugal, ¿qué pasaba? Que es que a ver, tú llevas toda la vida compitiendo y aún así te pones nerviosa en las carreras. Sí, al final quieres sacar lo mejor, quieres competir bien, la orientación es, bueno, lo sabéis, es competir contra una misma, ¿no? Los demás pues también están ahí, pero eres tú, tu mapa, y quieres intentar hacer lo mejor. Entonces, bueno, hay que ser realista, saber de dónde partes, y yo partía de un sitio que no, que mis resultados siempre fueron por debajo de lo que, igual las expectativas que yo me había marcado, que creo que podía haber hecho mejor. Y yo creo que me falló un poco la cabeza, ¿no? Aunque la experiencia tenía que haber jugado a favor mío, pues fue todo lo contrario, bueno. y la cabeza a veces te no puede. Hay fallos, sino que todo se aprende, ¿no? Es de algo así que dices, bueno, pues no me ha salido bien, tengo que rectificar, esto tengo que mejorarlo. Sí, pero aprender en un europeo no se aprende. No se aprende. En un europeo vas a competir, entonces no estoy contenta con ello porque eso no era un aprendizaje. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo darte las gracias porque nos habéis regalado tú y el resto de chicas una carrera espectacular que nos ha tenido aquí pegados al track, pero bueno, que no podíamos separar ojo. Sí, nos han faltado ojos. Bueno, es lo que he dicho antes, estoy yo aquí, pero ya estar Nerea, Elena o Jana, porque en pocos segundos y en un urbano que hay mil cosas que te pueden pasar, bueno, todas podíamos estar en la media ganar. Has ganado en la media, has ganado en el sprint. ¿En la larga? Bueno, ahí estaremos. Hay que es tu carrera lucharlo. Preferida, ¿no? Es mi preferida, hay que lucharlo, pero como decía, el nivel es muy, muy similar, entonces la que haga una carrera más limpia va a estar ahí. Pues nada, muchas perfecto, gracias, Mónica. Por un placer. Gracias a vosotros. Enhorabuena de nuevo. Muchas gracias. Y suerte para mañana. Dejamos ya a Mónica Aguilera que se vaya porque también le hará falta descansar, que al final son muchas pruebas concentradas las que vamos a tener aquí. Y no sé si tenemos a Juan Sanz por aquí al ladito, lo tenemos de nuevo. A que además vamos a volver a poder felicitar porque a Mónica no la hemos tenido esta mañana, pero a Juan sí que lo tenemos aquí de nuevo ya en nuestro set de locución. Ponte enhorabuena, Mónica. Este mismo, se felicitan los dos campeones, no, bicampeones ya de España en media distancia. Y en sprint, además, bueno, os conocéis seguro, segurísimo. Sí, sí, sí. Han estado muchas veces con la selección. Y nada, Juan, ya nos has hablado esta mañana que a ti esto de cambio de ritmo, de dirección, la media, el sprint, son tus carreras. Y salías como campeón de España. Bueno, el sprint, ¿cómo ha ido? Bueno, pues a ver, la primera parte, sí que es verdad que ya en la salida... Una cosa que tenemos miedo los orientadores de España es el hecho de que te siga una cámara, porque sí, ya lo estaba comentando el año pasado, ya nos pasó y también me pasó que la distancia larga me siguió la cámara desde el triángulo hasta la meta y tuve errores, porque es que una desconcentración que aparte del GPS que ya llevamos de por sí, es como me están mirando todo y es una desconcentración y una presión añadida. Bueno, para eso estamos nosotros aquí, sí, también. Exacto. Y además nos encanta difundir la... Bueno, la es verdad que ahora esto es todo nuevo. Es decir, sí, que la retransmisión de las pruebas el año pasado fue la primera vez en el Campeonato de España, ahora también. Y bueno, todavía no estáis acostumbrados a acostumbrados esto. Acostumbrados, claro. Que tendréis que acostumbraros. Sí, no, está claro. Sí, es lo que realmente
es lo que quieren los espectadores, porque es como hemos hablado antes, si un deportista o cualquier ciclista se escapa, van con él, no se quedan en el pelotón. Entonces, pues bueno, es lo que tenemos que practicar sobre todo. Sí que es verdad que es una cosa que es novedosa para nosotros y bueno, pues como ya he dicho, una presión añadida, pero bueno, la primera parte de carrera ha sido bastante difícil a la hora de leer. Sí que es verdad que te daba un poquito de libertad de camino, exacto, de opciones, pero entonces tú como orientador a pie, tú ya lo tenías más sí, claro, yo... decir, levantar la cabeza y decir, si sé que tengo que ir para allá, sí, por sí, donde pueda. Justo. Entonces lo que aquí era un factor muy importante era la parte de los cortados, porque claro, cuando vas a pie y ves un cortado y dices, bueno, pues lo salto y no pasa nada. Pero aquí cuando llevas la bici es una cosa bastante más complicada. Entonces yo lo que he intentado hacer, sobre todo en la primera parte, ha sido... mira, elementos grandes como por ejemplo una torre de electricidad o un lago, una zona pues con sí, vegetación. Tenemos en pantalla ahí es toda sí, esta zona, sí, justo. Viendo. Hemos visto un tramo de... tenemos la cámara detrás de ti, tenemos el tractac al lado, veíamos que por ejemplo, bueno, sí, era de las 5 a las 6, has hecho un recto... Sí, justo, porque es que ya digo, mira, voy en dirección, venía por el naranja y digo, venga, voy... solo he bordeado el camino ese que... Sí, exacto. La senda esta. Que yo le estaba diciendo, digo, es que Juan es orientador, viene de la orientación y aparte es muy buen ciclista. Y ahí vas pasando baches sí, y he tirado recto, he intentado llegar lo más recto posible. Ya después, cuando he terminado la baliza 7, de las 7 a las 8 ya he intentado cambiar el chip y a partir de ahí digo, venga, pues es una nueva carrera, es una... una espina urbana. Una parte urbana y hacerlo muy bien. Sí que es verdad que aquí hemos tenido la parte de la dirección de las calles, que por una parte a mí pues me ha venido bien, porque sí que es verdad que ibas por una calle y como sabía que era de un único sentido, podías ir le todo puedes rápido. Meter más zapatillas porque exacto, sabes que no te vas a encontrar nadie de cara. Exacto, pero a la hora de orientar pues no tienes tanta libertad de decir, bueno, pues sigo recto y si, bueno, me he pasado esta calle, pues voy a, pues la, siguiente. Voy a la siguiente. Entonces tenía que ir un poco más fino. Pero bueno, todos estos nervios que me dices que han pasado con la moto detrás no se ven reflejadas. Las metido al segundo un minuto. Un minuto, sí, sí. Es mucho tiempo en un sprint. Entonces, sí, sí. Mónica ha acabado a 8 segundos, para sí, que te hagas una idea de las distancias. Pues sí, pues así sí. Que... bueno, ya resumiendo, ya que nos dicen que nos tenemos que ir. Para mañana, ¿qué? La larga no es una de las carreras que... no, estás a tope. Claro, no, a ver, no una de mi distancia y punto fuerte, exacto, pero bueno, como el año pasado vengo de 2 días de tener confianza en mí mismo, así que intentarlo hacer lo mejor posible. Sí, centrándome, como he dicho esta mañana, en mí y ya está. Ir un poco control a control, sin errores, que al final es lo que me hará que esté ahí entre los mejores. Bueno, vas a por el triplete, ¿no? Sí, voy a intentarlo. Bueno, enhorabuena por estas 2 victorias, gracias, por la carrera, por gracias por estar aquí con nosotros y bueno, mucha suerte para mañana. Muchas gracias. Suerte, Juan. Bueno, enhorabuena. Venga, a ver si nos vemos mañana aquí. Con las palabras ya prácticamente del bicampeón de España en media distancia y en distancia de sprint, vamos a poner punto y final a esta nueva retransmisión. Les emplazamos a mañana ya desde primera hora prácticamente de la mañana. Nosotros tenemos todo el dispositivo listo para que ustedes disfruten, como lo estamos haciendo aquí el seleccionador nacional y yo, de este fantástico deporte. Yo lo estoy descubriendo ahora, he de confesarlo. No la orientación a pie, de la cual ya conocía algo, porque sabes que venimos de una localidad muy orientadora. Pero tú que eres ciclista, tú que le pegas también a la bicicleta, pues algún día a ver si te animas y te vienes conmigo a hacer una carrerita. No sé yo si lo de la orientación sería lo mío, ¿sabes? Lo de la bicicleta me encanta, pero lo de orientarme igual ya lo tenemos diferente. Bueno. Lo dicho, José Luis Juan Casillas, seleccionador nacional, un placer tenerte de nuevo aquí. Mañana nos también hacemos la larga, ¿eh? Mañana haré la larga y igual llego más tarde porque se me puede complicar y hará más calor, pero bueno, aquí intentaremos estar retransmitiendo contigo y con todo el equipo que ha venido hasta aquí a poder ofrecer estas imágenes, estupendas imágenes y estas carreras para todos los que no han podido acercarse, que nos están siguiendo por el canal de YouTube de la Federación Española. Y nada, yo voy a corregirte, no voy a decir equipo, voy a decir equipazo, que es lo que es toda la gente que permite que ustedes vean desde su casa en directo, como decía José Luis, a través de las redes sociales de la Federación Española de Orientación.
este fantástico campeonato de España que estamos viviendo. Recuerden, mañana por la mañana, larga distancia desde aquí, desde esta localidad sevillana, que como decía, estamos encantados de visitar, de Puebla del Río. Un placer estar aquí y un placer contárselo, como siempre. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao. Thank you.